Bueno, comisario, importante lo que se va a realizar el día de hoy, esta presentación. Cuéntenos los detalles. Bueno, buen día. Sí, importante para nosotros, en razón que ahora en la fecha vamos a entregar algunas camionetas cero kilómetros, otras usadas en muy buen estado de conservación. Hablamos de camionetas Amarok, para lo que es el Valle de Punilla, ¿no? Está previsto camionetas para Carlos Paz propiamente dicho, otras para la patrulla de Cosquín, La Falda, Vial de Macet, y de igual manera se van a hacer entregas de algunas motocicletas, tal el caso de Parque Siquimán, donde se les va a entregar dos motos, Cabalango, que ya se le entregó una, y lo que es Cosquín, también con el aporte de dos motocicletas. La provincia de Córdoba viene entregando bastante. Hace algunas semanas hubo un operativo importante presentando precisamente para toda la provincia. Sí, efectivamente, el gobierno de la provincia de Córdoba ha entregado una importante cantidad de vehículos, tanto autos como motos, y equipamiento, ¿no? Realmente es muy importante el compromiso y la entrega que se ha hecho. Bueno, lo bueno de esto es que esa entrega y esa distribución no es únicamente para Córdoba capital, Córdoba ciudad, sino que se hace extensivo también al interior. Fíjese que en la oportunidad, bueno, estamos aquí y el director general de Departamentales Sur está haciendo lo propio en otras localidades. ¿Alcanza con esto? ¿Necesitarían más? Mire, el gobierno tiene previsto la compra de más móviles, de más motos, de más equipamiento, así que, bueno, bienvenido sea todos los recursos que ponen a disposición nuestra, ¿no? La población siempre pide más, obviamente, porque es la sensación, más allá de las estadísticas, más allá de todo, si a uno le toca, las estadísticas se van al tacho, ¿no? Sí, efectivamente, es así. Bueno, creo que todo esto, toda esta suma de recursos, va a permitir también trabajar un poco en lo que es la sensación de inseguridad, ¿no? Hay muchas personas que no han sido víctimas de hechos delictivos, afortunadamente, y si uno les consulta, seguramente que esas personas dicen tener temor a ser víctima. Entonces, también tenemos que trabajar fuertemente en lo que es esa sensación. En Carlos Paz tal vez se han vivido en los últimos años hechos que tienen que ver más con el ingreso a domicilios y demás, tal vez un poco más violentos, que la gente no estaba acostumbrada a esta cuestión. Sí, puede ser. Puede ser que haya, de alguna manera, se hayan dado esos episodios, esos hechos aquí. Por eso va a ser muy importante también contar con el recurso humano, que dentro de 30 días ya va a estar a disposición nuestra, ¿no? Esta gente hace un año ya que se está capacitando, así que eso va a ser importante porque, a ver, va a ser un flujo numeroso el que va a recibir Punilla de efectivos policiales nuevos, agentes nuevos. Hubo queja por ahí en Siquimán y en otros lugares de poco personal policial. ¿Tienen idea de este tema? Mire, Siquimán tiene entre 3 y 4 efectivos, tiene 2 móviles, y hace 10 días yo estuve reunido con un grupo importante de vecinos donde tomamos algunos compromisos. Entre esos compromisos era la entrega de 2 motocicletas más, teniendo en cuenta la topografía del terreno y demás, bueno, motocicletas que hoy van a ser entregadas, ¿no? Y se sigue trabajando, sí, de manera intensa en ese sector para reducir, obviamente, los hechos delictivos.